depara en el futuro? Lo que tú quieras. No existen límites que te impidan aprender algo nuevo cada día. No importa la distancia ni la edad que tengas. Para experimentar un método diferente. Porque todo es posible. Si puedes creer. Premium Academy. Transforma tu futuro. Muy buenos días, chicas, ¿cómo están? Bueno, las que estamos aquí, las que no nos fuimos a vacaciones. Voy a pedir si cerrar las ventanas, que no entre. Ok. Esperando que se encuentren bien el día de hoy. Saluditos para Paquita Chávez, Jacqueline, Lidia, Marlene, Dalia, Kevin. Muy buenos días, Sonia, Azaleta Pardo, también Jacqueline Humán, Dialé, Lucy, Mayela, Miriam, bueno, a todas, que Dios les bendiga, esperando que se encuentren bien. Vamos a tener, yo les voy a decir, aquí en Colombia no es igual que en otros países. Por ejemplo, en Ecuador, día lunes no fue festivo, sino que ya es el viernes y el jueves. Y en ciertas empresas en Ecuador, les comento porque soy ecuatoriana, ni el día jueves, ya tú sales a vacaciones, es el día viernes, le dicen el Viernes Santo, a partir del mediodía. Así que sí se trabaja hasta el mediodía en ciertas empresas. Pero aquí en Colombia les comento que es un poquito más, no sé, aquí son como más relajados. Y es muy, les voy a decir, ayuda bastante. El día de ayer estuvieron en festivos. Juan Pablo no está aquí, ni Valentina esta semana. Ellos están de vacaciones, se tomaron toda la semana de vacaciones. Y estamos aquí en clases, les comento. Vamos a dar clases hoy, martes, mañana miércoles. Y el jueves tenemos un evento con Tito que desarrollar como tal en la iglesia. Entonces, el jueves les voy a dejar un body, cómo hacer un body. Ay, no, Isabel, ¿y por qué el jueves? Porque luego ustedes me hacen trampa y me dicen, no, Isabel, como no está, entonces nos vamos a relajar y nos vamos a poner a ver novelas. No, en vez de vernos novelas, las chicas que van a salir, salga, disfrute. Para las chicas que van a ver novelas, cambiamos la novela y cambiamos las películas no tan buenas por mejor ver cómo se hace un body. Ok, comprometidos. A ver, ¿quiénes de ustedes entonces está comprometido a que esta semana sí o sí vamos a dar un paso más en la costura? Hoy me siento súper liviana, súper fresquita. No sé por qué me siento así, pero me siento espectacular. Vamos a hacer un tema que casi no... A ver, yo que recuerde, nunca he tomado un short. O sea, yo he grabado y está dentro de los cursos short forrado, short cintura alta, está algunos shorts, pero short con pliegues para adulto como que no hemos tomado ese tema. ¿Qué dicen ustedes? Si van a estar, ok. Dice saludos desde Costa Rica, saludos desde Venezuela, Colombia, Ecuador. Yo me comprometo, profe. Ah, bueno, me encanta, porque también les quería decir que para el body se va a regalar un molde, ¿no, Angélica? Un body en A4 se va a regalar. ¿Ya lo tienes? ¿En qué talla lo tienes? Ah, ok. Yo creo que está guardado ahí en el este porque una vez se dio. Ajá. Bueno, hay un body en A4 que se va a regalar para la clase del día jueves. ¿Qué tienes que hacer? Ustedes mismos dicen la respuesta. Como no está Valentina, mi amor, que se escucha bajito, dice. Como no está Valentina, entonces ustedes, ¿no? Me están escribiendo que se escucha bajito. Como no está Valentina, entonces ustedes van a contestar por Valentina. Listo, entonces ustedes le ayudan a las otras chicas nuevas y las chicas nuevas escuchan a las chicas que ya llevan tiempos aquí y entre todos nos vamos a colaborar. ¿Qué pasa entonces si quiero entonces el molde? A ver, ¿qué pasa si quiero el molde, Isabel? ¿Qué haremos? ¿Cuál será la solución? ¿Llamar al Chapulín Colorado? No podemos. ¿Qué será? A ver. Exactamente, Andrea. Permanecer en los grupos.
por favor, habla con tu asesor, le dices, hello, asesor, yo sé que tú me mandas muchas clases y sé que hay una clase el día jueves, ayúdame, por favor, con una, como que van a regalar ahí un moldecito y quiero coserlo igual como lo va a hacer Isabel y vamos a hacer un body forrado. Body forrado todavía, entonces quiero que por favor, o sea, ¿cómo me ayudas? Entonces eso sería bueno que hables con tu asesor, porque también las chicas que no tienen ninguna matrícula con nosotros, escuchen lo que está para la próxima semana, el día lunes, martes y miércoles, 7 de la noche vamos a dar clases especiales. Lunes, martes, miércoles, clases especiales, 7 de la noche, donde va a haber un montón de cosas sobre el sorteo del curso infantil. Ya se hizo en vivo, no se me pasó, así que lo hicimos aquí y las ganadoras se enviaron por los grupos y ya se entregaron. ¿No? Sí, ya se entregaron los 4 regalos a las personas. Sí, ella lo mandó por todos los grupos. Ok, se han mandado los regalos se han mandado ya por todos los grupos las personas que ganaron. Listo. Entonces, vamos a tratarlo mejor hacer en la misma clase, porque si postergamos muy posible, no, luego se nos pasa otra cosa y es bueno mejor que lo hagamos entre todos. Listo. Yo quiero el body, ok. Entonces tienen que estar. Yo quiero el molde porque me lo merezco. Exactamente, el molde no tiene ningún costo, se los vamos a regalar, listo, no tiene ningún costo el molde, se los vamos a regalar para que las chicas que están aplicaditas, que no se van a ir de vacaciones, ni están por ahí, que no se han ido ni a la piscina, ni a la playa, ni a ningún lado, les vamos a dejar ese moldecito para que ustedes sigan adelantando en sus estudios, listo. Van a asistir a clases, listo, yo quiero asistir a clases, Isabel. Quiero asistir a clases, el del body. Entonces, estén pendientes. La clase normal a las 9:30, pero hablen con su asesor. Listo. Y si no tienes asesor, ¿qué pasa, amor, si no tiene asesor? Tito va a hacerlo. Ahora sí, no lo vamos a dejar que se pare. Si va a parar a tomarse un cafecito. Si toma un cafecito, lo va a decir que me traiga también a estos números telefónicos si no tienes asesor. Si tú eres una primera vez que estás aquí en clases, has llegado a la mejor comunidad de mujeres alrededor del mundo, donde somos muchas, 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 muchas mujeres que hablamos sobre el tema de la costura. Isabel Villagómez, quienes hable para servirles, así que vamos a empezar hoy sobre el short. Como yo quiero adelantar, como estoy sola, entonces hoy voy a hacer el trazo, sí o sí, hacemos hoy el trazo y mañana vamos a hacer la confección para que el día jueves entonces hablemos del body. Entonces, ¿cómo? Vamos a hacer, sí o sí, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer. Necesito que ustedes me ayuden para la clase del día de hoy. Listo, no sé si Tito está aquí arreglando algo, justamente necesitaba esto, pero bueno. Vamos entonces con las preguntas y es la siguiente, ¿quién tiene su agenda? A ver, alza la mano el que tiene su agenda y el que no tiene su agenda, porque hoy vamos a tomar agendas, no hay modelos hoy para tomar a la medida. Ustedes saben que me encanta, pero como no hay para modelos para hacer a la medida, entonces lo voy a hacer con las medidas de la agenda. Y las chicas que no tienen su agenda, ¿qué pasó? ¿Por qué no la piden? Ecuador, Colombia, Perú y para otros países, van ustedes a descargar los moldes que están. Se quedó paradito, no se preocupen, ya Tito va a arreglar la cámara. Tranquilos, que Tito se puso a mover aquí cables y cables. Tranquilas, que ya se frizó, ya lo van a hacer, ¿listo? Las chicas que tienen la agenda, por favor, vamos a sacar la agenda porque necesito las tallas. Vamos a trabajar el día de hoy. Y también para las chicas, gracias, mi amor. Eso, ahí está. Y para las chicas también que no tienen agendas y... yo no vivo en Ecuador, no vivo en Colombia, no vivo en Perú. Isabel, ¿qué puedo hacer dentro del curso de costura premium o en el curso de pantalón? Por favor, ahí están las tallas. Ahí dice tallas universales. Sin embargo, estas tallas no las regalo, solamente están dentro del curso, pero tú puedes, por ejemplo, aprender cómo tomar la medida y es también es
accesible, aprende a tomar la medida de acuerdo a tu morfología. Pero hoy no te lo puedo enseñar porque no tengo modelo, pero sí te puedo darte una solución. ¿Ahora qué? ¿Otra vez se frizó? Ok, pero sí me están escuchando. Listo, vamos a que Tito está ahorita arreglando los cables, no sé qué pasó. Está que arregla los cables aquí. ¿Y el de acá, mi amor, está funcionando el de acá? ¿Ninguno? Ok. Vamos a esperar a que Tito nos ayude. Eso es lo que nos puede pasar porque estamos en vivo. Saludos para Panamá. ¿Cómo obtengo la agenda? Pueden llamar a los números que aparecen en pantalla, por favor. Sí, sea para Ecuador, para Perú, cualquier país. Seguimos ahí frisados. Listo. Cualquiera de los números que aparecen en pantalla, ustedes lo pueden hacer, por favor. Espérenme un ratito que Tito está aquí conectando la cámara que no se quiere portarse hoy bien, ¿ok? Listo. Ahí estamos. Ok. Otra vez se quedó parado. No, la cámara no nos quiere ayudar el día de hoy. ¿Y el de acá está funcionando? Sí, está funcionando este. Espérenme que Tito está arreglando. Listo. Yo ya tengo, dice, desde Panamá, ¿cómo se toma? ¿Podría enseñar cómo se toma la medida del tiro? Ya te voy a decirte, Lili Gómez, me encanta tu pregunta. Encantadísima con tu pregunta, Isabel. Necesito la agenda de medidas que me cuesta aquí en Colombia. Está entre 37,000 pesos. En Ecuador, con envío incluido y todo, $20. Saludos desde República Dominicana. Dice, gracias por los patrones. Será de mucha ayuda. Muy buenos días también. Saludos desde Bucaramanga. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo puedo obtener el certificado? El certificado se obtiene después de que tú termines tu estudio. Ahí en la parte de abajo dice cómo poder certificarte después de haber terminado tu estudio, cómo solicitarlo. Para Argentina, bueno, hay personas que han pagado por DHL el envío, que les sale a veces por $45 el envío, han pagado para cualquier país de lo que es Latinoamérica. Nos enseña a sacar la horcajadura. ¿Qué será horcajadura, Karen? Ahí sí ya me quedé aquí. Horcajadura, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace con los contornos de bustos grandes o tallas plus? Dice Dailies. Bueno, nosotros hemos hablado sobre ese tema, sobre para las tallas grandes, y realmente no tiene ninguna diferencia a la talla normal. Lo único que difiere, o lo único que es diferente como tal, es la pinza de sisa. Y la pinza de sisa, pues, ya lo hemos tomado en clase. Ya les voy a decir cómo podemos ayudar. ¿Cómo estoy? Estoy muy bien. Ayer estaba como media gripada, estaba bastante indispuesta. Agradezco las clases que me brindas. Muy buenos días, profe. Pongo a su disposición por si necesita mandar agendas para Venezuela. Vivo en la frontera, Cúcuta. Oh, Edilia, me encanta tu idea. Por favor, escríbenos, ¿listo? Escríbenos y dile, soy Edilia y me encantaría ayudarles de pronto para las agendas en Perú, en Venezuela. Es el tiro. Ok, está bien. ¿Pueden mandar para México la agenda? Si estás dispuesta en pagar por DHL, sí, se envía. Listo, ya casi Tito lo está arreglando. ¿Cómo puedo obtener la agenda de medidas? ¿Cuánto cuesta? Yo vivo en Barranquilla. En Barranquilla, para Barranquilla está igual, 37,000 pesos. El envío creo que está como en 17,000 pesos. Por aparte, por fin, ya Tito lo arregló. Ok, vamos a hacer una cosa. Las chicas que... Escúchenme bien, así, oído. Las chicas que necesitan tomar, por favor, las chicas que necesitan aprender
a tomar las medidas del pantalón de acuerdo a tu cuerpo, a tu morfología, me van a escribir a estos números telefónicos para mandarles las clases gratis, que son siete, creo que son entre 6 y 7 clases que di, para que observes cómo se hace de principio a fin. ¿Listo? Vuelvo y repito. Las chicas que quieren tomar a la medida, por favor escríbeme a estos números telefónicos. ¿Listo? Número 2. Las chicas que quieren sobre blusas aprender de principio a fin, saber diferenciar cómo se corta para una niña, cómo se corta para un adulto, igualmente escriben a estos números telefónicos. Nosotros tenemos la playlist o tenemos la agenda o tenemos la carpeta para que ustedes lo puedan ver. ¿Listo? Las chicas que ya tienen costura premium o uno de nuestros cursos, estudien los primeros módulos que ahí enseño muy bien sobre las tallas grandes. Por ejemplo, en el curso de costura premium, donde dice retroalimentación para principiantes y la otra que dice para, ¿cómo se dice?, corrección de costuras. Por favor, revisar esas clases que están diseñadas para que ustedes puedan aplicar las pinzas si son de busto grande o de busto pequeño, lo que nos estaba ahorita preguntando. Ahora, para Lili. Lili o Lady, ¿qué fue que me preguntó? Nosotros, digo nosotros porque la mayoría de las chicas ya saben, nosotros no tomamos largo de tiro, no tomamos largo de rodilla, no tomamos alto de cadera. Lo único que necesitamos son 3 medidas. La medida de la cintura, la medida de la cadera y el largo del pantalón. Nada más, no necesitamos más. ¿Por qué razón? Porque nosotros utilizamos un formulario. El formulario que vas a encontrar dentro de la agenda. Si no tienes la agenda, entonces dentro de tu curso de costura premium dice pantalón, ahí está el formulario. O también dentro del curso de pantalón, ahí está el formulario. Isabel, no tengo ninguno de tus cursos, sino que yo te sigo en redes sociales. Te aconsejo que te matricules porque tu compromiso con el éxito es empezar a estudiar desde ya. Recuerda que aquí no pagas, vuelvo y repito, no pagas mensualidades, ni tampoco costos trimestrales ni en el año. Lo único que tienes que hacer es matricularte de acuerdo al tema que quieras. ¿Cómo puedo matricular? Habla con tu asesor o nos escribes a nuestros números si no tienes asesor, porque el asesor es el que te trajo aquí y pues vas a escribirle que él tiene toda la información. No, Isabel, yo quiero el formulario. Por estar en esta clase te vamos a regalar el formulario. Por estar en esta clase en vivo. Así que habla con tu asesor, dile que te mande el formulario. Angélica, hay uno que dice formulario de pantalón, mándalo al grupo de los asesores para que estén listos. Y si no, escribe estos números telefónicos si no tienes asesor y te mandamos el formulario. ¿Para qué es el formulario? Ahorita lo vamos a revisar. Entonces, vamos a clases. A ver, chicas. No me paren de escribir, ¿ok? De pronto hoy no les alcanzo a leer todo, pero yo en la tarde leo para mañana ayudarles. Ok. Es mi primera vez, dice Elena. ¿Es tu primera vez? Escribes a estos números telefónicos. ¡Listo! ¿Cuánto vale la tabla de medidas? La tabla de medidas no tiene ningún costo. La agenda te viene con la tabla de medidas, tiene un costo de 37,000 pesos. Y ya, y pagas el envío de acuerdo, creo que para Medellín creo que cuestan como 11,000 pesos, creo. Bueno, vamos entonces, 11,000 pesos el este. Vamos ahora sí a sacar las medidas. Entonces, como no tengo una persona aquí, mientras Tito arregla, porque está todo desbaratado. ¿No? No quiere reaccionar la cámara. No, las cámaras hoy se han puesto, están... Quieren vacaciones. Y las cámaras también quieren estar en festivo. Bueno, como no vamos a tomar las medidas, entonces lo que vamos a hacer es utilizar la tabla de medidas.
La tabla de medidas, sí, justamente en esta tabla de medidas, en la parte de abajo dice cintura de falda pantalón y cadera de falda pantalón. En la parte de abajo dice, sea para falda o sea para pantalón, las medidas son las mismas, ¿listo? Todo lo que es para cintura de falda es la misma para cintura de pantalón. La cintura, la cadera de falda es la misma cadera de pantalón, ¿listo? ¿No quiere arrancar esta cámara? Entonces, ¿yo puedo traer la otra? Acá está. ¿Tampoco? Nos recogieron todo. ¿O será que Juan Pablo se... las cámaras están enojadas porque Juan Pablo no vino? Usted fue que... Ah, sí. Listo. Entonces, mientras Tito arregla, vamos entonces con las medidas. Listo. Gracias, mi amor. Vamos aquí. Yo creo que ahí. A ver si Tito me ayuda. Vamos entonces a hacer y vamos a nuestro cuadernito. Es como que no nos quiere ayudar las cámaras, pero no se preocupen. Todo va a salir bien. Muy bien. Vamos a trabajar con la talla M, ¿listo? Saludos desde México. Ok, vamos entonces aquí. Déjenme ver. Eso, ahí sí ya me cuadré. Ok, dentro de nuestra agenda van a ir aquí donde dice las tallas, en la parte de abajo. Tito una belleza, ¿no? Ok, en nuestra agenda aquí están las tallas, en la parte de abajo dice cintura de falda, pantalón y cadera de cintura, pantalón. Aquí ustedes van a escoger cualquiera de estas tallas. Yo voy a escoger la talla M. Entonces, según la talla M, la cintura tiene 72. Y la cadera tiene 104. Talla M, ¿no? 104. Largo del short, 40. Esta talla no está, esta la tomé yo, me tomé a mí misma, 40. Listo. Estas son las tallas del contorno entero. ¿Qué quiere decir el contorno entero, Isabel? Mi amor, ¿este no va a poderme ayudar? Tiene que hacerlo porque necesito cortar. Inténtele, sígale intentando. Ah, y entonces, ¿cómo voy a cortar? Entonces, no sé si la ya me la arregla entonces, para que se vea el corte. ¿Listo? Bueno, hasta eso yo tomo las medidas. Entonces, esta parte es del contorno, ¿listo? Contorno quiere decir todo alrededor. Ahora sí, estas medidas las vamos a transformar en lo siguiente. Estas medidas las vamos a transformar en alto de cadera. Estas medidas las vamos a convertir en alto de tiro. ¿Listo? Y estas medidas vamos a colocarlo, esta parte de aquí, yo le digo ancho de bragueta, le llamo a esto. A esta parte de aquí, lo voy a abrir, ancho de bragueta, a esto. Para este pico de aquí que la gente lucha tanto, que me queda muy flojo, que me queda muy apretado, este piquito se llama ancho de cadera. Entonces hay dos, mire, para la parte de atrás que es más ancho y la parte de delante que es más angosto, ¿listo? Esto se llama ancho de tiro.
Entonces vamos a ponerle que hay dos, miren, para la parte de atrás es más grande y para la parte de adelante es más pequeña. Hay muchas metodologías, pero les voy a dar uno más que te lo aprietan, ¿listo? Entonces sería ancho de tiro delantero, ¿sí? Y vamos a ponerle ancho de tiro posterior, que es atrás. El formulario que les voy a comentar ahora también está en nuestra agenda. Si ustedes pueden ver, aquí en la parte de atrás dice formulario para realizar el pantalón. Lo mismo que yo voy a dictarles ahorita, lo mismo ya está escrito aquí para que lo tengas en la mano. ¿Listo? Esta es la agenda. Si no tienes la agenda, entonces ya tú puedes pedir el formulario, les doy en A4 para que ustedes puedan imprimir. ¿Listo? Entonces, para yo saber cuál es el alto de cadera, cuál es el alto de tiro, cuál es el ancho del tiro delantero y cuál es el ancho del tiro posterior, lo único que hago es que me voy al lado de la cadera, solamente la cadera, y la voy a dividir en dos. El ancho de cadera. Lo divido en dos y me sale, esto es el contorno, ¿no? El contorno dividido para dos, me sale 52. Entonces, estos 52 coloco para el alto de cadera, para el alto de tiro, para el ancho de tiro y para el ancho de tiro de la parte de atrás. 52. ¿Listo? Y esto lo dejo aquí. Ahora sí, voy a las medidas de corte. Para las medidas de corte, o sea, ya para cortar, voy nuevamente donde dice la cadera. Divido para 2, 2 más 2, 4, o sea, en realidad estoy 104, estoy dividiéndole para 4, nomás que le hice para 2 primero, para esta cifra poder sacar las otras medidas. Vuelvo a dividir para 2, dándome un total de 26, ¿listo? Con este voy a cortar, con este. Ahora la cintura, el largo nunca se divide, la cintura igualmente. Lo voy a dividir, la cintura, lo voy a dividir para 4, es mi medida de corte, y me sale ¿cuánto? 18. ¿Listo? Entonces ya tengo mi medida de corte de la cintura, mi medida de corte de cadera. Así de facilito. ¿Listo? Ahora sí voy a sacar el alto de cadera, el alto de tiro, el ancho de tiro y el ancho de tiro, delante y de atrás. Estas fórmulas que lo voy a dar siempre se hacen, sea para niño, para niña, para adulto, para todos. Entonces ustedes van a decir ahorita, para todos, esto sirve para todos, esto sirve para todos, esto sirve para todos. Y lo van a repetir, esto sirve para todos, sea para niña, sea para niño, o sea unisex, o sea para dama. Para hombre no. ¿Listo? Para todos, para todos, para todos. Entonces, siempre, siempre, siempre el alto de cadera. Ya no puedo decir ni siempre, siempre, siempre porque dicen que eso no es mío, que yo le copié a no sé quién. Pues yo la verdad no sé. Eso se lo aprendí a mi papi, a mi papá, pero bueno. 52, que es la cadera que pusimos, el alto de cadera, siempre, 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 siempre lo vas a dividir para 3. Listo. Dándome un resultado de 17.3, pero lo voy a redondear y le voy a poner 17. Listo. Esto ya sería mi alto de cadera. Con esto voy a cortar. Seguimos. Alto de tiro. Siempre, 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 siempre lo voy a dividir para 2. Siempre, siempre. Para niño, para niña, para todos. Dándome una respuesta de 26. Y vuelvo y le sumo. Siempre, siempre, siempre le voy a sumar medio centímetro más. Siempre, siempre. Dándome una respuesta de 26.5. Con esto voy a cortar. Entonces, las chicas que me preguntaban, miren qué fácil, el alto de cadera con precisión te sale 17. El alto de tiro con precisión te sale 26.5. Vamos el ancho de tiro.
Facilísimo. El ancho de tiro, lo único que tienes que hacer es siempre, 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 siempre dividirlo para 8. Para todos, niño, niña, para adultos, para todo. Me sale 6.5. Voy a poner 6.5 y con esto voy a cortar. Ya con esta medida, entonces ya sé cómo, ya con esta medida ya sé entonces cómo hacerle este piquito de aquí. Listo. Este es para la parte de delante, pero la parte de atrás es más ancha. ¿Sí ven? La parte de atrás es más anchita. Entonces, igualmente, para la parte de atrás, la cadera lo divido siempre, siempre, siempre para 4. De respuesta 13. Y con esto, ya es las medidas. Entonces, ya tengo, miren, con estas medidas facilísimas y solamente con la cadera, saqué el alto de cadera, el alto de tiro, el ancho de la bragueta o el ancho del tiro. Por eso uno es alto y otro es ancho del tiro delantero, ancho del tiro posterior o ancho de bragueta, como quieran llamarlo. ¿Listo? Eso es todo, mis queridas. ¿Ya está funcionando, mi amor, la de arriba? Ok, entonces vamos y a la parte principal un momento, mi amor. La tengo corriendo a Tito. Angélica, ¿le puedes decir de pronto a Yuri que me regale un poquito de té? Ella tiene hecho, ya. Bueno, ya está. ¡Listo! Esa tabla yo la tengo, pero veo que algunas tallas no coinciden. Me pregunto, ¿son diferentes las tablas? Por ejemplo, a talla M, la que tengo del curso, tiene de cintura 74 y cadera 100. Sí, estas de aquí, el de la agenda, está mejorada, ¿sí? Está más, o sea, la otra es estandarizada a nivel mundial, global. Esta de aquí la hice como más para latinas, ajá. ¿Cómo puedo adquirir la agenda? A los números que ya Tito los va a colocar, ¿listo? La agenda. Si es importante, Isabel, ¿yo puedo tener la agenda sin tener ninguno de tus cursos? Sí, eso no tiene nada que ver, ¿listo? No tiene nada que ver, nada que ver. Una cosa son productos físicos, otra cosa es virtual. Estoy así de ladito porque estoy aprovechando aquí la cámara, ¿listo? Ay, Dios mío, ya, mi amor, vamos. Ay, Dios mío, Tito, sí es una belleza. Bueno, entonces voy a retirar esta cámara y nos vamos a rapidito aquí a hacer, ya a cortar nuestro short, ¿listo? Ok, aquí nuestro short. Entonces yo creo que puedo hacerlo sentada, no pasa nada. Y vamos hacer el short es rapidito, verán como ustedes, así de facilito que les enseñé, así de facilito es, ¿listo? Voy a utilizar solamente esta regla que yo les regalo cuando se matriculan, esta escuadra que ustedes consiguen con los niños y una cinta de centímetros, no de pulgadas, ¿listo? Bueno, vamos entonces, déjenme darle la vuelta porque solo voy a sacar la mitad. Gracias. Y entonces vamos a empezar. ¿Listo? Ok. Para empezar, primerito, vamos con el ancho del tiro delantero. Siempre se hace el pantalón por el tiro delantero. Siempre en la parte delantera. Entonces vamos por la parte delantera, dice 6.5. Entonces estos 6.5 lo vamos a colocar de aquí hacia allá. 6.5, ¿vale? Entonces ponemos 6.5, 6.5 y 6.5 en la parte de abajo. 6.5 y traemos la regla. Así de facilísimo, eso ya sería el tiro. A veces cuando nos dan, hay muchas formas de cortar pantalón, pero yo les digo una que es como más, no sé, para mí me ha parecido siempre más preciso. ¿Listo? Ok, y ya tenemos el ancho de tiro. Ahora sí, vamos
a lo que es, ya tiene el ancho de tiro. Ahora sí, vamos a poner lo que son los altos. Alto de cadera y alto de tiro. Apunten ahí los altos, ¿listo? Entonces, el alto de cadera tiene 17. De aquí hacia abajo, voy a trabajar todo de aquí hacia allá, de la línea hacia afuera. 17 alto de cadera y 26.5 alto de tiro. Largo de short, 43. ¿Listo? Entonces voy, escuadro esta punta hacia afuera. Esta sería CD de cadera. Esta la saco hasta acá afuera, esta línea del tiro. CD tiro. Y el shortcito aquí abajo. Ya estaría. ¿Lo quiero hacer hasta la rodilla? Pues lo haces hasta la rodilla, no pasa nada. ¿Listo? Y ya está. ¿Ok? Listo. Ahora sí, vamos a poner los laterales. ¿Listo? Dice aquí que de cintura tiene 18. Entonces vamos a poner de aquí hacia afuera 18. ¿Listo? No le vamos a poner pinzas, tranquilas. Y dice que de cadera tiene 26. Entonces yo pongo 26. Aquí. ¿Listo? Listo. Entonces traigo mi regla que yo les regalo cuando se matriculan. O también en Colombia y Perú, aunque no te hayas matriculado, puedes adquirir, los escribes a los números que Tito va a colocar para que nos escriben, nosotros te ayudamos. ¿Listo? Y ya está aquí. Unimos la cadera con la cintura de esta manera y vamos a colocar mi regla derecha hacia abajo, de esta forma. Así. ¿Por qué, Isabel? Porque estamos haciendo este short. Si Tito me ayuda, por favor, con la fotografía del short. Este short, así anchito, con plieguecitos. Y vamos a hacer en la parte de atrás con elástico. Gracias, mi amor. Listo. Entonces, ahora sí voy a hacer lo que es el tiro. De aquí a acá puedo medir 6. Subo lo mismo. Solo es una guía, a veces me dicen, no, es que el mío dio 8 y el suyo 6. Y es para suavizar el tiro. ¿Listo? Esto lo vamos a dejar derecho, derecho y derecho. Luego vamos a bajar siempre se descadera. Puedes bajarle 2, puedes bajarle 1.5. Es dependiendo. Dependiendo de que entre más delgadita seas, ¿sí? Entonces puedes bajarle hasta 2.5. ¿Listo? Yo voy a bajarle 1.5, que es como lo normal. Esta punta tiene que descaderar acá. Entonces pongo mi regla mágica hacia abajo. Y ya está. Así de sencillísimo, sencillísimo. Esto de aquí lo voy a cortar ahora. Todavía no. Y vamos a traer ya la regla para cortar voy a cortar nuestro short. Ahora, antes de eso voy a hacer una para que no se me vaya la línea de aplomo. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. De aquí acá donde está la cintura, voy a tomar la mitad. Que este no lleva pinzas, lleva pliegue, ¿listo? Voy a tomar la mitad, lo que tiene de aquí a acá, lo mismo lo coloco de esta punta hacia allá, y ya está. ¿Sencillo o no está sencillo? A ver,
Y le vamos a poner unos piquitos para acordarme que son a plomo, a plomo, a plomo, a plomo, Isabel. Listo. Y cortamos. Ya vamos a la parte de atrás. Listo. Vamos, vamos. Ya. Este es el básico, ¿vale? ¿Qué quiere decir el básico? De aquí tenemos que alterarle para los pliegues. Y ya está. ¿Listo? Miren qué sencillito. ¿Vale? Ahora sí, entonces vamos para la parte de atrás. Si Tito me ayuda un ratito a la parte principal, lo tomo aquí. ¿Cuál? ¿Cuál? El 1. Ok. Listo. Aquí estoy. Entonces ya tenemos nuestra parte delantera. ¿Les pareció sencillo o no? ¿Pueden o no pueden? No, para los pliegues, tranquilas que todavía no he hecho la alteración. Calmao, ventarrón, calmao, todavía no. Tranquilitas, tranquilitas. Tranquilas. Respiren, cuente hasta 5, 2, 3, 4, 5. Botan. Dentro de mis cursos yo les enseño a hacer meditación para la costura porque nos frustramos, porque no me sale igual como lo veo en la cámara, no me sale igual como lo veo en Pinterest, no me sale el diseño que yo quiero. Calmado, ¿listo? ¿A que sí podemos? Ay, me encanta. Sí podemos, claro. ¿Listo? ¿Tranquilas? Ok. Si se puede, con calma, vamos a mandar todas esas energías positivas a que todas podemos. ¿Listo? ¿Se puede hacer un pantalón con ese patrón que nos enseñaste? Uy, hemos hecho de todos. Palazos sin costuras, palazos con costuras, hemos hecho pantalones envolventes. Imagínense, yo me acuerdo que hicimos el año este, o sea, ¿qué te puedo comentarte? Me parece que eres nueva y gracias por consultarme. Este formulario es para todo. Sea pantalón largo, corto, entubado, sea licra, lo que sea, aplicas. Pero eso sí, si es una licra, vas a tener que hacer primero la reducción de medidas, de ahí se hace el formulario, ¿listo? Y si es un palazo, haces el molde y de ahí tienes que alterarlo. Pero de aquí te sale el básico y de aquí ya empiezas a hacer el desarrollo de diseño, ¿listo? Bien. Gracias, Anita. Listo. Hasta de niños con eso, ¿sí? El formulario sirve también para niños. Ay, miren que yo estoy haciendo, como nosotros tenemos un evento en la iglesia, mi hijo Josías, les cuento, que es como el más quisquilloso, me dice, mamá, dice, hazme una ropa para el jueves para ir a la iglesia, y le hice este, miren, le hice como tipo, como los príncipes hindús. ¿Sí? Le hice una camisa, todo va del mismo color, ¿no? Y le hice así las manguitas combinaditas, como con estos bordaditos, así. Miren, y le hice todo el cuello, la parte delantera y todo. Hijo, y ese que él también me dijo, mami, hazme eso. ¿Quieren aprenderlo? Ya tienen dentro del curso infantil donde dice cuello Mao. Igualito, la misma estructura, la misma camisa, lo único que le compré fue una tela lino más gruesa para que sea más como chaquetita y le hice, nada, los puños los combiné, tú puedes hacerle con tela bordada, tela brocada, tela brillosita o una tela como la que yo compré, ¿sí? Parece boliviano, dice Tito, los colores de Bolivia, bonito, ¿verdad? Hermoso. Entonces, del básico salen muchas cosas, lo que les quiero decir con ese mensaje, no para que me digan, Isabel, ¿cuándo los enseñas? Sino que ustedes ya lo tienen, solamente es el básico, es cuestión de combinarlo y nada más. Entonces, si quieres que te fluya ideas en tu cabecita, respira todos los días, haz respiración 5x5 que ya les enseño a las chicas dentro de Mujer Sinónimo de Éxito,
y deja que las cosas fluyan, porque eres una persona más que capaz, eres una persona inteligente. Todas ustedes tienen unas capacidades increíbles, pero hay que meterle no más que un poquito de airecito, respiración a nuestro cerebro, salirnos de tantas cosas del día a día, ya que sí nos va bien. ¿Listo? Bueno, vamos entonces. ¿Qué precio tiene la agenda en Ecuador? $20 aquí en Colombia, para todo Colombia, 37 mil pesos. Hemos enviado para Estados Unidos, para Panamá, para Costa Rica. Ya son personas que como tal se juntan o tratan de pagar el envío como tal en DHL. Listo, vamos con la parte de atrás. Si Tito me ayuda. Ok, vamos entonces con la parte de atrás. Para hacer la parte de atrás es sencillo y con eso ya vamos alterándole también para los pliegues, porque me dicen para los pliegues, Isabel, para los pliegues. Ya vamos para los pliegues, déjenme ver. Ok, aquí está. Listo, para la parte de atrás vamos a hacer lo siguiente y voy a traer nuevamente mi cuaderno y dice que el ancho del tiro de atrás es 13. ¿Listo? Entonces lo que yo hago es de esta punta hacia allá, hacerlo 13 centímetros. ¿Listo? 13 y 13. Es facilísimo, verán. La parte de atrás también es sumamente sencilla. Las costuras no se dejan en la parte de delante, siempre se dejan en la parte de atrás. 13. Y ya está. ¿Listo? Ahora sí, como este tiene una línea de aplomo, que es esta de aquí, para que el short no se te vaya a girar o meterse hacia adentro, entonces déjale, por ejemplo, si así de aquí dejé 13, de aquí a acá le voy a dejar unos 6 centímetros, de aquí a allá, solo es la línea de aplomo, no me va a servir para el trazo, solamente me va a servir para cuando ponga la tela, esté todo bien aplomadito, ¿listo? Ya está. Y le voy a poner aquí A de aplomo. Que no se me olvide. ¿Listo? Ok. Ahora sí voy a traer la parte de adelante. Y esta línea, ¿sí? Esta línea la voy a colocar sobre esta línea que es el ancho del tiro. Y voy a colocarle de esta manera. Así. ¿Listo? Mire, aquí. Entonces ahí voy a poner alfileres. Aquí también lo voy a colocar alfileres. ¿Listo? Miren, ya casi igual. Ok. Ahora, miren que todavía no he descaderado. Siempre para la cola. Tienes que subir de 3 y cuando son muy con mucha cola yo le subo 3 y medio. 3 y de aquí a acá dentro 3. Hago este marco aquí y esto no me sirve. O sea, esto no hago cuenta. ¿Listo? Esto de aquí, metí 3, subí y entra. Esto de aquí no hago cuenta. ¿Listo? Porque atrás nuestra colita es metida. Entonces, ahora sí, voy a medir cuánto tiene de cintura. Y lo mismo coloco de aquí, de este punto hacia acá, lo mismo que tiene de cintura. Aquí. La regla no puede ir de aquí a acá derecho, no. De este punto baja en diagonal a donde está la cintura hasta el tope donde está la cintura. Así, miren. Aquí está mi cintura. Ahí. ¿Listo? Bajémoslo un poquito más ahí. ¿Listo? Y ya está. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué vamos a hacer?
esta vez, como voy a alterarlo, entonces vamos, voy a terminar acá y voy a colocar para la, voy a colocar para la costura. Entonces voy a colocar, siempre se coloca 2 de costura, coloco hasta donde está la cadera, 2 de costura. ¿Listo? 2 de costura, 2 de costura. Ahora sí. Como vamos a hacer con elástico y aparte con cierre, si Tito me pone otra vez la imagen, miren, ¿sí ven? Ese tiene elástico en la parte de atrás. Si ustedes quieren también con pliegues en la parte de atrás, yo no les aconsejo mucho porque se abre, excepto sea para una niña. Yo les aconsejo con elástico. Y si no quiero, ya gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Si quiero con pinzas, entonces de aquí a acá le vas a aumentar 2 para las pinzas. Y para las chicas que ya tienen mis cursos, ya saben cómo hacerlo. Haces la pinza y ya está. Pero si debes aumentarle 2 para pinzas más 2 de costura. ¿Listo? Vuelvo y repito. Si tú ya tienes parte, eres parte de mis estudiantes, entonces de aquí a acá aumentas 2 y aquí formas la costura. Ustedes ya saben cómo hacerlo, ¿no? Cómo formar aquí la pinza. Y de aquí hacia allá pones 2 para costura. Como no vamos a hacerlo con pinza, entonces voy a hacer con elástico. Le voy a aumentar de donde está la cintura, perdón, de aquí a acá le aumentas 2 para la pinza y 2 de costura, ¿no? Pero para las chicas que vamos a hacer con elástico, entonces le vamos a aumentar 4 centímetros de elástico. ¿Listo? Aquí. Y a esto le voy a aumentar 2 centímetros de costura. ¿Listo? Entonces ahora sí, ustedes dirán, eso está como torcido. Entonces, ¿qué hacemos? Miren cómo está. ¡Oh! Está como torcido. ¿Y ahora qué hacemos, Isabel? No hacemos absolutamente nada y no se preocupen. Lo que hacemos es, en la parte de la cadera, vamos a aumentarle 1 nada más. ¿Por qué 1, Isabel? Porque 1 te permite tener un poquito más de holgadura en la cadera y 1 en la bota. ¿Listo? Para que te quede más holgadito. Hacemos el recto y aquí hacemos esta parte de aquí así. Listo, miren cómo nos sale derechito, derechito, derechito. A ustedes, si tienen más cintura más pequeña, les puede entrar más adentro. Si son más gorditos, entonces van a salir más ancho, no importa. ¿Listo? Ok, entonces aquí tiene 4 para resorte, acordarnos de eso. Y le hicimos más holgadito lo que es la cadera para que nos quede más flojito. Ahora sí, en esta parte de la curva, vamos a ponerla aquí porque vamos a hacer la curva, y hacemos lo siguiente. Esto de aquí tiene que quedar igualito, empatadito. Entonces vamos a hacer lo siguiente y hacemos... De aquí a acá, de esta punta hacia acá, la vamos a poner 2 centímetros de costura también dentro de la bota. Vamos a alargar esto. 2 centímetros de la bota. Y vamos a medir cuánto mide de aquí a acá. De aquí a acá mide 17. Entonces, de aquí a este punto tiene que medir 17. Entonces yo tomo así desde abajo y mido que 17 queda justamente aquí. Entonces traigo mi regla. Y hago esto. Listo. Listo, ya está. Y ahora, si voy a sacar, que es la parte delantera, y hago de este punto a este punto. Miren, justamente en esta unión, desde esta unión. De esta manera. Así, ¿sí ven? Esto sale.
Y de aquí, de este punto, voy a darle una semicurva. Así. Y ya está. Recuerden que aquí falta todavía para el elástico, ¿no? Pero esto ya tiene resorte. Y ya tiene costura. Listo. Y cortamos. Ya está la parte de atrás con resorte. Listo. Y ya está. Esta sería la parte de atrás. Así sencillito y rapidito. ¿Listo? Entonces aquí va con el resorte, flojito la botita y ya estaría. ¿Listo? Este ya está. Vamos entonces a la parte de delante y vamos a poner los pliegues. Los pliegues los vamos a poner de la pinza hacia allá. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer y vamos a colocar aquí, puede ser la mitad si desea. Vamos a hacerle con dos pliegues. De aquí a acá, de este punto a este punto, ¿cuánto tiene? Lo mismo colocas aquí abajo. Colocamos esto. Y esto vamos a cortar. Cortamos. Cortamos. ¿Listo? Ahorita cortamos esto y ya desprendemos, ¿vale? Cortamos el deslizado de la parte delantera. Vamos a utilizar esto. Voy a traer otra porque esta ya no me alcanza. Listo. Ok, ahí está. Vamos a ponerle aquí cinta. Cinta aquí. Y desprendemos. Listo. Y vamos a colocarle 8 centímetros. Porque 8 centímetros, miren, si ustedes no están, por ejemplo, no saben cómo medir, voy a traer aquí una telita, ¿listo? Para que ustedes sepan. Y hacen, digamos, colocan un pliegue ahí, ¿listo? ¿Ok? Colocan ahí un pliegue. Dicen, ay, sí me gusta este ancho, ustedes están mirando aquí. Me gusta este ancho de pliegue. ¿Cómo veo lo que yo cogí? ¿Cuánto necesitaría? Entonces, traes una tiza y señalas aquí y aquí. ¿Sí? Y luego lo abres. Entonces, aquí está tizado. Mire. Mire, yo lo doblé así, ¿no? Ahí. Quiero ver cuánto se me va a entrar en el pliegue, lo abres y mides ahí. Muy seguro tiene 8. Mira, tiene 8 centímetros. ¿Sí ven? Entonces, por eso les decía que vamos a colocar 8 centímetros. ¿Listo? Entonces, colocamos de aquí abajo hacia arriba 8 centímetros.
y hacia arriba 8 centímetros. Y vamos a colocar ahí, siempre mirando que esté derechito la parte de abajo, ¿no? Ahí. Ocho. Listo. Listo, ahora este de aquí también. Vamos a desprenderlo. Igualmente vamos a abrirlo. Ponemos aquí. Y ponemos los 8 centímetros. 8. De aquí a acá, 8. Ya les voy a decir qué pinza de asentamiento podemos utilizar, ¿listo? 8. Ahí está. 8. Ahí está. 8, 8, ¿listo? Entonces aquí está 8, de aquí a acá tiene 8 y de aquí a acá tiene 8. ¿Listo? Ok. Listo, todavía no cortemos todavía la parte del deslizado. Ok. Ahora sí, a mí me gusta, les comento, subirle siempre más o menos un centímetro a centímetro y medio para que no se me haga punta lo que es la lo que es el short. Entonces yo corto, cortamos no se me quiere pegar aquí. Cortamos. Listo. Cortamos aquí. Retiramos. Y doblamos de esta manera. Doblamos ahí y doblamos acá. Ponemos con un alfiler de esta manera. Igualmente, al otro lado doblamos. Doblamos. Doblamos ahí. Ponemos igualmente un alfiler. Y vamos igualmente a doblar la parte de abajo. Listo. Ahora sí, traigo mi regla mágica y como aquí le elevé 1.5, hago esto. Siempre estas cortaditas me gusta hacerle más como al último, no al inicio. ¿Listo? Y aquí también voy a descaderar. Y ya está. Ahora sí, abro nuevamente.
y corto tal cual, con estas puntitas que me salió aquí, tal cual. ¿Listo? Entonces esta sería ya mi short de la parte delantera. ¿Listo? Ahora sí les voy a dejar a ustedes la tareita que mañana me tienen cortado esto en tela. ¿O quieren que yo corte en tela? ¿Qué horas son? Ah, no, todavía tenemos tiempo. ¿Me ayuda, mi amor? Bueno, mientras yo arreglo, me cuentan ustedes. ¿Gato negro? ¿Qué es esto? Bueno, yo les voy a comentar. Dentro de cuando yo estaba estudiando costura, mi tía la hacía para adentro y mi otra tía para atrás. Doblaba los tablones. Y me acuerdo que conocí a una amiga aquí también en Colombia y como cosa rara también hacía así, doblaba para adentro. Y yo los doblaba para atrás, doblaba para adentro. Pero miren la fotografía, si me ayuda, ellas están dobladas hacia el costado. Miren, o sea, doblan hacia el costado para que el pliegue se vaya hacia adentro, ¿sí ven? Ella tiene tres pinzas, ustedes pueden hacerle con tres, con dos. Yo lo estoy haciendo con dos. Esas de ahí es como tres, pero delgaditas. Yo lo estoy haciendo dos, pero profundas. Gracias, mi amor. Entonces, y es que entre más pliegues, a veces se tiende a abrir. Entonces, a mí me gusta, en cambio, profundas, que te caigan eso chorreadito y no se ve nada. ¿Listo? Ya te dije, Eva, sobre las tablas. ¿Tenía problemas para cortarlos? Bueno, y bueno. Sí, la puedes hacer también para pijama. Si, por ejemplo, si la quieres hacer, por ejemplo, como para tela satín, lo puedes hacer en tela satinada. Pero ahí hay un pero, que si lo vas a hacer con tela satinada para pijama, auméntale un poquito de cadera, no la dejes justa. Yo la dejé justa, es como para que le quedes tu armadito así. Pero si lo vas a hacer para, un ejemplo, si le vas a colocar, un ejemplo, ¿no? Si le vas a colocar de aquí hacia allá la cadera 26, colócale 27. Así como lo aumenté atrás la cadera, así también puedes tú aumentarle, que te quede bonito. ¿Listo? Ok, este de aquí sí precisa de cierre, les comento, porque de todas maneras adelante va con pliegues, pero hace, o sea, es holgada la parte de la cadera, no de la cintura, entonces ¿cómo te vas a meter? Entonces sí precisa, excepto sea para niñas, que las niñas no tienen mucha cadera, pero ya para nosotros las adultas que tenemos cadera, sí les recomiendo que... Sí les recomiendo que utilicemos cierre. Imagínense, pero si nosotros hacemos para un adulto que no tiene mucha cadera, tiene más cintura que cadera, entonces le entra con facilidad, no pasa nada. Pero que tenga resorte atrás, ¿no? No estoy hablando de pretina, pretina. Ok, vamos entonces, voy a traer una tela. Déjenme ver qué tela tengo por aquí entre mis retazos. Si no tengo nada... Espérenme un momentito. No tengo nada de retazos aquí. Espérenme aquí un ratito. Como es un short que Valentina no se pone ese short. Entonces, para no hacerlo en una tela que no me vaya, que no vayamos a utilizar. Espérenme, aquí ustedes me van a acompañar para ver en qué tela lo hacemos. ¿Lo hacemos en esta amarilla? ¿Sí se ve bien en la cámara? ¿Sí? Pues tengo también esta amarilla que es más fuerte. ¿Qué dicen ustedes, chicas? ¿Lo hacemos en esta amarilla? ¿Lo hacemos en estampado? Son telitas que sé que no voy a utilizarles. Son telas sedas también. ¿En qué más podemos hacerlo? Tiene que ser en tela que tenga caída.
Y si lo hacemos de las telas que vendemos, también, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Lo hacemos en amarillita, ¿verdad? En esta amarillita me gusta. Yo creo que sí nos alcanza. ¿Sí? ¿Qué dicen? La fuerte, amarillo pálido. Ahora se van a ponerse a decir cuál. Me parece que la amarilla fuerte de pronto para que se vean las costuras, ¿verdad? Y se note también los pliegues, porque en la cámara sí se nota los pliegues. Sí, porque el pálido de pronto no se va a notar ni los pliegues ni nada por el estilo. Que acá tengo más. No, el amarillo hagámosle. ¿Listo? Ok. Entonces, son sedas. Acuérdense que tienen que ser sedas. Y vamos a cortar. Yo creo que sí nos va a alcanzar de aquí. Eso espero, chiquillas. Voy a ponerle esto a ver si nos alcanza. Ya les muestro, tranquilas, tranquilas. No nos va a alcanzar porque está muy ancha. Sí, en la cartera que yo llevo a la iglesia, a la café, esa está en la cama de los huéspedes. Ahí en el bolsillo pequeño, ahí está, dobladito. ¿Listo? No, chicas, este no me alcanzó. Lamentablemente no alcanzó. Hermanita, hágame un favor, tráigame de. Vamos a tener que utilizar las telas nuevas que yo tengo, listo, porque así se nos va a entrar. Allá tengo las telas. Hagámosle de una negra. O de un unicolor, puede ser también. No, negra no, puede ser una fucsia, ser una rosadita. Bueno, vamos a hacer una rosadita de las telas nuevas que tenemos, ¿listo? Entonces, ¿cómo miramos si la, gracias, eso. ¿Cómo miramos? Espérenme un ratito. Sí, gracias. ¿Cómo nosotros miramos si la tela nos alcanza o no? Bueno, lo que pasa es la siguiente. Lo que pasa es que si nosotros colocamos así, que normalmente nos puede salir para una persona delgada, si nosotros colocamos así, nosotros vamos a mirar que esto tiene, por ejemplo, tiene 1,50 el ancho de la tela y como tenemos que doblarlo, entonces nos sale 75 y aquí nos da 75. ¿Sí ven? Entonces, si yo coloco así de esta manera, ¿listo? Entonces ahí me puede dar los 75. Miren, ahí me está dando casi los 75, así. Ahí me estaría dando los 75 más o menos. Miren, así falta. Entonces estaría así. Miren, ahí más o menos me está dando los 75, pero si yo doy así la vuelta, entonces estaría desperdiciando este lado y este lado. ¿Sí ven? Entonces, pues es importante hacer el patrón. Entonces, si yo ya decido hacerlo así, entonces voy a la parte de arriba, de donde está el short, deslizo y miro este largo. Y veo que me va a entrar 1 metro. O sea, para esta tela necesito 1 metro. Así de sencillo. Necesito 1 metro de esta tela. Entonces yo creo que tengo aquí 1 metro de esta tela. ¿Listo? No metro y medio, sino 1 metro. Entonces vamos a cortar de esta tela que tengo, que ustedes pueden también pedirlo. Vamos a pedir 1 metro. Entonces vamos aquí a colocar 1 metro, que es lo que yo necesito. Vamos a deslizar 1 metro. El short realmente lo que nos está gastando mucho, ¿saben qué es? Es el
Lo que nos está gastando bastante aquí es el ancho, porque está bien ancho, lo estamos haciendo, ¿listo? Y eso es talla M. Ahora imagínense en una talla L o una talla XL. Listo, ya voy, chicas. Estoy cortando aquí un metrito y ya. ¿Sí encontró, mi amor? ¿Me ayuda, mi amor, con esto? Alzando esto. Listo. Vamos entonces aquí. Ya corté un metro. Vamos a doblarlo. Y vamos a colocar. Entonces, por ejemplo, aquí nos saldría la parte delantera. Miren, nos sale muy, muy bien la parte delantera. Y la parte de atrás nos puede salir aquí. ¿Listo? Miren, justito, justito, justito. Y esta parte de acá me sobra muy poquito. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos aquí. Podemos doblarlo así. Ah, no, da lo mismo. Vamos a eliminarle el orillo de esta tela. Recuerden, las telas se deben lavar y planchar. Este de aquí no lo voy a lavar porque no pensaba hoy cortar, pero nos dio el tiempo para cortar. Realmente nos rindió. Recuerden, para mañana la confección necesitamos cierres, y si no tenemos máquinas, dentro de los cursos se enseña a coser a mano. Necesito, Isabel, matricularme, me interesa. Habla con la persona que te invitó, o si no, directamente hablas con nosotros si no tienes un asesor. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a mirar para qué nos sirve la línea de aplomo. La línea de aplomo, que era esta, es para medir de aquí a acá que tenga lo mismo, porque nosotros fácilmente podemos cortar así o no nos podemos guiar. Entonces, de aquí a acá, vamos a mirar cuánto tiene, y tiene 25. Entonces, ahí voy a ponerle 25. Luego, de aquí a acá igualmente, voy a mirar que tenga 25. Ahí. ¿Listo? Ok. Vamos a alzarle un poquito más para no desperdiciar la parte de arriba. Ahí. Nuevamente mido, que no quiero fallitas técnicas, y ya. ¿Listo? Vamos acá y cortamos. Ahora, la parte de abajo, Chitito me ayuda por favor, el short ustedes lo pueden hacer más grueso. Me ayuda por favor la imagen, miren que es como pasado un over. ¿Listo? Bien delgadito, gracias mi amor. Entonces yo no lo voy a hacer así, lo voy a dejar un centímetro, si tú quieres más le puedes dejar más, voy a dejarle un centímetro. O lo podemos hacer también con nuestra máquina. Ya mañana les digo con qué lo hacemos. Costura a los costados no lleva, ya ustedes saben. Porque lleva la parte de atrás. ¿Listo? Y aquí, donde siempre yo les digo que me dejen costura y que se me equivoca. Aquí, justamente aquí, donde empieza la parte del piquito. De aquí a acá no dejo costura, porque a veces cuando me dejan mucho. Entonces no dejo costura, prefiero no dejar. Y de aquí hacia arriba le dejo un centímetro de costura de esta manera. ¿Sí ven? Ok. Ahora sí, aquí no le voy a dejar costura. Voy a hacerle... Cortamos tal cual como te dice, así con todos los piquitos. Y lo que hacemos con nuestra tiza es mostrar, voy a jalarlo acá, mostrar
¿De dónde a dónde va doblado? Entonces pongo aquí. De aquí. Acá. Va doblado. Aquí acá. Y voy acá también. De aquí. Acá también. De aquí acá. Va doblado. ¿Listo? Saco. Y aquí me dice, de aquí acá va doblado. De aquí acá va doblado. Y ya está. Mire. Listo. Ya está teniendo forma nuestro short. Y sin haber cosido ya tiene forma. Miren lo bonito que se alza. Tiene todo bonito. Puedo hacerlo con cierre, con bolsillos, pueden hacerlo. Yo creo, yo no sé, veamos mañana cómo nos da el tiempo, a ver si nos alcanza para bolsillos. ¿Listo? Para bolsillos, hacerlo con bolsillos también quedaría genial. Tendríamos que hacer bolsillos y tendríamos que hacer cierre. Yo mañana les digo, yo de pronto que sí lo hacemos con bolsillos también. ¿Listo? Para aprovechar la tela que nos sobra ya. Ok, vamos entonces a la parte de atrás. Parte de atrás me sobra esto. Voy a ponerle aquí y voy a traer este. Listo. Igualmente, aquí falta para resorte, ¿no? No se preocupen, vamos a hacerle con resorte. Pero yo les voy diciendo, hay muchas formas de hacer resorte. Yo mañana les muestro cómo hacer otro tipo de resorte. ¿Listo? Bien, vamos entonces a colocar, miren, esta es la línea de aplomo. De aquí a acá, ¿cuánto mide? A verlo ahí. De aquí a acá mide 19 y medio. De la línea de aplomo de aquí a acá 19 y medio. Miren, 19 y medio. Y lo mismo hago de este acá. Jalo, jalo, jalo hasta que tenga los 19 y medio. Ahora sí, de la línea de aplomo, de aquí a acá 19 y medio, de aquí a acá 19 y medio. ¿Listo? Para las chicas que no han visto. De aquí a acá 19 y medio, de aquí a acá 19 y medio. ¿Listo? Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Y vamos a colocar, no costura, tiene la pierna. Igualmente como lo hice atrás, justo aquí en la curva. No dejo costura. Pero justamente ahí cuando empieza ya a enderezar la curva, dejo un centímetro de costura. ¿Listo? Aquí sí voy a dejarle. En el otro no lo dejé porque lo voy a hacer con... ¿cómo se llama? Con pretinaki. Yo creo que podemos hacerle un resorte pequeño. Podemos hacerle de 2 centímetros. Sí, hagámosle de 2 centímetros y medio. Y yo les digo cómo, para que sea bien delicadito. Puede ser un elástico de este centímetro. Ya les voy a mostrar. Ya voy, chicas, ya voy. Miren, podemos poner este elástico, que es súper delicadito. Que tiene 2 centímetros, miren, ¿ve? Nos quedaría un elástico bien delicadito. Me parece excelente si lo ponemos. ¿Listo? Este tiene 2. 2. ¿Listo? Entonces lo vamos a poner 2 y medio. 2 y medio para el dobladito. Si ustedes desean, un elástico de 3, lo ponen 3. Para que luego doble hacia abajo, 3. ¿Listo? O si quieren de 4, ponen 4 para que doble 4. ¿Listo? Nosotros hemos hecho de mucho. Ahorita lo voy a hacer de 2 y medio. ¿Listo? Y si tú dices, Isabel, es que yo tenía la tela, no me alcanzó, así como tú tienes justito y yo quiero ponerle más ancho, entonces lo único que haces es añadirle tela para doblar. Es todo lo que harías. ¿Listo? En la parte de abajo... Acuérdense que aquí también lo subimos
Hay que subirle al patrón 1.5, ¿no? Casi me olvido de eso. 1.5. Lo mismo que subimos adelante. Atrás no se puede quedarse sin subirlo. Listo. Ahora sí, 1 centímetro. A los costados no dejamos costura, ya tiene costura. Y ya está. Listo. Aquí está el resorte, acordarnos que esto es el resorte. ¿Listo? Ya está. Si quieren, para las chicas, señalan aquí por donde tú puedes coser, ¿vale? Y ya está. ¿Listo? Aquí entonces va a ir el resorte, un resorte delicadito, como este de aquí. Que nos quede así, de esta manera. ¿Listo? Ok. Ahora sí tenemos ya la parte de atrás y tenemos la parte delantera. Yo les digo mañana, de acuerdo al tiempo, si lo hacemos o no lo hacemos con... Miren, aquí los costados tienen que coincidir, pero la parte de atrás tiene que estar un poquito más grande por el elástico, ¿no? Ok, listo. Ya tenemos entonces nuestra piecita. Y esto que sobra nos puede servir para los bolsillos. Esperemos que mañana veamos cómo está el tiempo y hacemos mañana también con bolsillos para que nos quede un short súper espectacular. Gracias, mi amor. Uno. Bueno, chicas, bueno, no pensaba que me iba a rendir porque no estaba aquí Valentina, pero imagínense, hicimos un short, hicimos primero lo que es el, hicimos todo lo que es primero el, hicimos todo lo que es el formulario, luego hicimos el patrón básico. El patrón básico lo transformamos. Y no pensaba que iba a alcanzarme. Y mire que cortísimos en la tela. Ya con esto, miren ustedes, ya con esto. Uf, mejor dicho, ya tienen para que hagan bastantes shorts ahorita que se viene. Bueno, ahorita que estamos en verano. Miren todos estos shortcitos, tan bonito. Y de esto podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer con 3 pliegues, con 4 pliegues. Pero claro que ahí sí ya tienes que hacer con pliegues más pequeños, ¿no? Porque si lo haces muy profundo, no. Ahora, lo que sí les voy a enseñar mañana, a planchar los pliegues. Tienen que saberlos planchar. Los pliegues no se planchan por planchar. Tienen que saber plancharlo. Entonces mañana vamos a ver los pliegues. Yo creo que sí voy a alcanzar y les voy a enseñar entonces a hacer los bolsillos. Hacemos, quisiera enseñarles a hacerles bolsillo invisible, ¿sí? Para que no se vea, se vea como, hacerle como un gradito más de dificultad. Que digan, no, Isabel. Sí, la vamos a hacer, cierre invisible. Y no tiene más. Y el elástico, que es sencillísimo, sencillísimo, sencillísimo. Mañana les voy a enseñar a confeccionar el pantalón de una manera fácil. Es que hay diferentes formas de confeccionar, armar como la parte de arriba, pero yo quiero que sea algo rapidísimo para que ustedes se sientan como yo lo puedo hacer en media hora. ¿Listo? Que ustedes digan, yo este short sí lo hago en media hora. Ustedes lo pueden hacer también en media hora. ¿Listo? Entonces mañana vamos directamente a las clases. Mañana les sugiero que por favor estén, hablen con su asesor para lo del body. Hablen también para que les mande el formulario para las chicas que no tienen formulario. Y si no tienen asesor, si Tito me ayuda, por favor.
Entonces van entonces a escribir los números telefónicos. El body, para las chicas que están viendo de pronto este video de aquí en noviembre, diciembre del próximo año o de este año, siempre recuerda escribirnos a nuestro número, porque estaremos aquí siempre en conexión con ustedes mientras Dios nos mantenga con vida, con salud, estemos aquí en la tierra siempre para servirles. Listo. Hasta ahora, siempre, siempre. Listo. Isabel dice, por favor, con bolsillos. Ok, vamos a hacerlo con bolsillos. Pero si ustedes se portan bien, porque a mí me gusta que me comenten para yo poder en la tarde leerlos, ¿listo? Y que se me queden hasta el último. Ustedes ven la clase y se me van, se me despiden. No se me vayan, por favor. Hola, soy de Perú. No sé a qué horas empieza. Mira, facilísimo. Escríbenos a estos números si no tienes asesor. Y justamente cuando empieza la clase, te mandamos la clase. O sea, estás en un grupo de WhatsApp. Y ya. Eso es todo. Estás ahí, ¡pum!, te llegan las clases. Estamos en vivo. Y eso es todo para que no te pierdas. ¿Listo? Cierre invisible, sí. Vamos a hacerlo con cierre invisible a un costado. O sea, le vamos a poner un gradito de dificultad a un costado. ¿Por qué? Porque cierre con elástico, con pretina, con bolsillos, con pliegues. Madre mía, pero es sencillo. ¿Listo? Ok, chicas, ¿por qué el elástico se me vacía cuando le paso costura? Muy posible está muy flojo el elástico. Mañana vamos a ver qué cantidad tienes que poner. ¿Listo? ¿A qué curso voy a subirle? Al de pantalón. Al de pantalón vamos a subir este. Yo no me doy cuenta que horas empiezan la clase. Este número, chicas, facilísimo. Dile, vengo de YouTube, no tengo asesor, méteme o ingrésame a un grupo, por favor, por favor. Y así de sencillo te ingresamos. ¿Listo? Gracias, Isabel, por tus enseñanzas. Gracias, gracias, gracias. Para todas las chicas que están viendo este video muy posible grabado, siempre en la descripción tenemos nuestro link del grupo. Vamos a leer hoy. ¿Qué fecha estamos, mi amor? 26. ¿Mande? Ok, listo. Atención. Esto es para todos. 27 de marzo. No llamo para pedir códigos de WhatsApp. No se dejen engañar. ¿Listo? Hay personas que están viendo este programa que solamente lo hacen para hacer el mal. Lo que sí les digo a las personas que hacen por llamar y hacer esas estafas y utilizan este programa para llamar por teléfono, para pedirte un código de WhatsApp, no somos nosotros. Y esas personas que hacen como tal esta mal maniobra o este mal trabajo, se la tendrán que ver con Dios, porque Dios es el socio principal de mi negocio. Dios es el socio principal de este programa. Así que no te metes con Isabel y no te metes con Premium Academic, te metes directamente con un ser supremo llamado Jesucristo para mí. Así que también ustedes, chicas, tomar en cuenta, por favor, que esto les quede clavadito, clavadito en nuestros pensamientos. No llamamos para pedirte código, ni tampoco te digo, te voy a sacarte del grupo. Jamás, 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 jamás te llamo para decirte que vas a perder el curso. Nunca. Eres tú quien nos escribes. Eres tú, mujer, eres tú la persona que estás aquí interesada en aprender, quien nos escribes, o nosotros. Yo te puedo llamar y decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? Eso es todo. Pero códigos, no. Solo acuérdense la palabra códigos. O mensajes, no. Y si te llega un mensaje de WhatsApp y te dice, te da un código, siempre lee bien el mensaje. Nunca des a nadie tu código de WhatsApp. A nadie, a nadie, a nadie. Por más que te digan que cayó la luna y necesitan el código porque necesitan recuperar la luna, tampoco. Nada de eso. ¿Ok? Pero tranquila, chicas, que las personas que ven estos programas por hacer un mal, no es solamente con eso, muchos programas de mis mentores, eso es una maniobra que lo están haciendo por todo lado, pero en mi negocio no se meten. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesucristo es el socio de este programa. Chicas, ¿va a haber programa mañana? Sí, señora, mañana vamos a confeccionar a las 9:30 de la mañana.
Besitos, bendiciones, que Dios les bendiga. Hoy 26 de marzo, Perlita de Sabiduría dice, yo soy el primero y el último, y el que vive y es y el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. ¿Qué más podemos decir? Imagínense otra vez, justamente hoy. Yo soy el primero y el último. ¿Quién? Dios, Jesús, como tú lo llames. Yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que chicas, no hay por qué preocuparse. Bendiciones, disfruten la vida, nos vemos mañana. Recuerden estas camisetas, cree que todo es posible. ¿Quieres estas camisetas? También nos puedes escribir camisetas de aquí de la academia con frases dedicadas a mujeres con éxito. Bye, bye.